coso, mira. ¿Y el desodorante para qué? No, por el sonido, por el sonido. Se me acaba de caer un pedo, disculpame, te juro, no lo pude controlar y se me fue. Me voy para allá. No, me... está bien, quedate. No, no tengo por qué estar pedorreándote las fosas nasales, no es justo, no te lo mereces. Voy allá y me tiro todos tranquilo. Aparte yo los vuelo, los disfruto, a mí me encanta el olor de mis pedos. No, debió ser es el ruido que hace el ahora no lo está haciendo, pero no, debió ser el codo contra... Pero hay olor, ¿no? Uy, la basura, es la basura. ¿Sí? Sí, le... Ay, la voy a sacar porque, sí, porque es horrible. Da un olor. ¡Ay! ¡Te tiraste un pedo! ¡No, pedo, no! ¡Dos! ¡Oh, oh! ¡Ay, se sonó! ¡Vení que te enseño a contar! Disculpame, ¿me cambiás el café que está frío? No es que está frío, sino que es una tendencia china que está llegando por todo el mundo. ¿Ubicás que se toman esas cosas? Sí, frío. Pero el té, claro, está tirado y ahora lo que está llegando es el café helado, que de hecho es mucho más caro que el café normal. Ah, sí. A otros estamos cobrando como café normal, pero vamos a tener que cobrar más caro porque es un té café helado. Un café helado es mucho más caro porque hay que utilizar refrigerancias, las refrigerancias son más caras. Sí, son 50 pesos más caros. No, sí, pasame lo mismo, no pasa por caja. Disculpame, ya mismo te lo cambio y te voy a traer una porción de torta y todo gratis. Lo pago yo. No te mereces. No, es mi trabajo que vos tomes un buen café y no lo estoy cumpliendo. No, soy un inservible. Trabajo 15 horas y me pagan 2 mangos, pero no importa. Vos te mereces un buen café. Dame un cachetazo. Soy un mango, dame un cachetazo. ¡No me des propina! Sí, como no, enseguida ya se lo cambio, le traigo uno nuevo, por favor, disculpe. Es un café lo mío. Ay, ya te lo cambio. Disculpa, es un segundito más. Acá tenés, hay que cuidarse de los mosquitos tanto. Yo no te pedí esto. No, yo salí en la pizza, disculpa. No, yo pedí un café, loco. ¿Te lo llevas a calentar? No, te lo caliento acá como están haciendo ahí, ¿viste? ¿Allá dónde? Ahí está, ya está mucho mejor. Bueno, dale. Que te lo gracias. Hola chicos, ¿van a hacer algo hoy? ¿Y qué me ofreces? Una entradita y el champagne. ¿Y cuánto es? Sale 2000 pesos, solo para vos, ¿eh? ¿Solo para nosotros 2000 pesos? Tremendo. ¿Y qué marca champagne? Manaos. No, ¿es bueno ese? Buenísimo, el mejor. ¿Y hay minita? Las minas, todas con vos van a estar rodeadas. Vamos, ¿eh? ¿Para boliche hoy? Ya sos el tarjetero número 20 que me interrumpe hoy. Estoy muy agradecido con todos porque nos están informando de cosas re importantes. Escúchame, mi viejo es dueño de ese boliche, pero no importa. Yo prefiero ir con tu promoción y pagar la entrada y que vos te lleves una comisión. Bueno, gracias. Porque te lo mereces. Y te voy a ayudar a tarjetear. Vamos. ¿Y cuánto sale? 200 cada uno con un traguito. Pero si somos 5 o 2 minas, puede ser 3 tragos, nos deja 400 y pasan los 2 free, hacemos una mina gratis con 2 Fernet y sacamos champán aparte. Sería 300 pesos los 8, ¿está bien? Dale, vamos. Con esto entras gratis hasta las 3 de la mañana. Ah, yo conozco un lugar que puedes entrar gratis las 24 horas. ¿Cuál? La concha de tu madre, pero andá a gontear a Magoya, hijo de puta.